Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Amigos y amigas, tengan todos y todas muy buenos días. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica que tendremos como invitados. En el día de hoy nos acompaña en el control técnico el amigo Santiago García, igualmente Josman Rojas. Tendremos el inmenso placer de elaborar para todos ustedes la señora Miriam Gamboa, el doctor César Pérez Guevara, un servidor de ustedes, César Pérez Barreto, todos bajo la dirección del doctor Robert Hill. En el programa de hoy vamos a contar históricamente quién fue un gran venezolano, sin lugar a dudas, Santiago Mariño, mejor conocido como el Libertador de Oriente, colega, ¿es cierto? Bueno, háblenos un poquito de eso y tenga buenos días. Adelante. Muy buenos días, amigos míos. Como siempre, para mí es un placer estar con ustedes en los martes históricos del programa Valores Venezolanos. El día de hoy, en efecto, vamos a hablar del famoso Libertador de Oriente, Santiago Mariño Carich. Sin embargo, antes de esto, yo como siempre prefiero señalarles a ustedes, estimada audiencia, cuál es el fin del programa Valores Venezolanos. Gracias a Dios, en Venezuela hemos tenido una gran cantidad de grandes historiadores y estos han ahondado en relación a sus diferentes puntos de vista respecto a los diferentes personajes patrios que hemos tenido y a los diferentes hechos. Nosotros aquí no pretendemos de ninguna manera hacer una nueva doctrina historiográfica. Queremos, por el contrario, traerle a los oyentes de la manera más humilde posible el acercamiento a hechos históricos que lamentablemente nos hemos encontrado, no solamente en aulas de clase cuando hemos tenido la posibilidad de ser profesores, tampoco en la calle en general, sino en cada venezolano existe, lamentablemente, en la actualidad, una suerte de ignorancia de los sucesos históricos que cambiaron nuestro país. Y precisamente aquí entonces queremos, de la manera más práctica posible, hacérselos más tangibles. Hay que recordar, antes de entrar a este tema, tengo que comenzar yo ahorita con los operadores precisamente, el trabajo, amigos míos, el empeño, el querer hacer las cosas bien es lo que nos va a llevar a ser el país que debemos ser. Hasta que cada uno no sepa cuál es su responsabilidad y ejerza su responsabilidad, lamentablemente seguiremos en la misma situación en que nos encontramos. Pero hace casi 200 años un señor no pensó así, tomó su responsabilidad y fue denominado el Libertador de Oriente. Este es Santiago Mariño Carich. Evidentemente su nombre al menos es rimbombante. El segundo apellido de Santiago Mariño es Carich, evidentemente no es hispano, es irlandés. Se entiende que Santiago Mariño, por el lado materno, venía de una de las líneas de la nobleza irlandesa. E incluso, cuando ya estaba constituida la República de Colombia, Santiago Mariño señalaba que en algún momento él iría a reclamar lo que era suyo a Irlanda. Sin embargo, esto nunca se llevó a cabo como tal. Y por el contrario, Santiago Mariño se dedicó en vida y obra a lo que fue la República de Colombia y posteriormente es lo que conocemos hoy en día como la República de Venezuela. En el programa anterior estuvimos hablando con bastante ahínco en relación a cómo fue la formación de la República de Colombia. Vamos a repetir nuevamente determinados señalamientos. Colombia no es lo que hoy en día conocemos como Colombia. En lo absoluto. Anteriormente existía el Virreinato de la Nueva Granada y existía la Capitanía General de Venezuela. Simón Bolívar logra liberar al Virreinato de la Nueva Granada
y con las provincias que se encontraban ya liberadas de la Capitanía General de Venezuela, él funda una nueva república, a la cual le da un nombre rimbombante, que tiene que ver mucho con el que fue el primer descubridor de América, es decir, Cristóbal Colón. Su nombre correcto era Cristóforo Colombo, razón por la cual a la nueva república se le da el nombre de Colombia, en homenaje a Cristóbal Colón. Entonces, en la República de Colombia tenía en un principio 7 departamentos. Y estos departamentos que tenía la República de Colombia estaban en un primer momento entre lo que existía del Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, el mismo Ecuador y posteriormente se une en 1821 Panamá. Esto era la República de Colombia. Sin embargo, en unos hechos que ya narramos, al menos de una manera parcial, el martes pasado, narraremos hoy y narraremos el próximo martes, en que nos estará acompañando nuevamente el historiador patrio Juan Rossi. Vamos a explicar qué fue lo que pasó y por qué hoy en día nos conocemos como los que somos, venezolanos, y los otros son colombianos. Los que quedaron siendo colombianos es lo que en un primer momento eran los neogranadinos, pertenecían al Virreinato de la Nueva Granada, y que cuando pasan a conformar la República de Colombia, que es denominada por la historiografía para separarla de la actual República de Colombia como Gran Colombia, se llamaban Cundinamarca. Santiago Mariño, mientras todo esto pasaba, era uno de los generales del ejército liberal, uno de estos generales que pretendía separar lo que era la Capitanía General de Venezuela del Reino de España. Santiago Mariño tenía determinadas divergencias con los otros próceres en cuanto a origen. El origen de Santiago Mariño es extremadamente noble. Es un hombre que viene de las sangres más azules del continente europeo, al menos por parte de madre. Y asimismo Santiago Mariño es educado con bastante fervor. De hecho, durante su adolescencia tuvo la suerte de educarse en Trinidad, razón por la cual Santiago Mariño dominaba bastante bien el idioma inglés. Cuando estalla la revolución, Santiago Mariño es uno de aquellos que va a Trinidad a buscar el apoyo de los ingleses. Sí, en efecto, no solamente fue Simón Bolívar, que fue con Luis López Méndez y con Andrés Bello a Londres a buscar el apoyo inglés. Santiago Mariño, por las provincias de Oriente, va a Trinidad a buscar el apoyo de los ingleses. Sin embargo, ya también en este programa narramos cómo cayó la Primera República, cómo Domingo de Monteverde la desbarata, y entonces Santiago Mariño vuelve para acá a seguir luchando durante lo que se conoció como la Segunda República. Durante este periodo, él en compañía de otros grandes orientales, como lo fueron José Francisco Bermúdez y asimismo Manuel Piar, obtiene algunos triunfos. Por el contrario, particularmente en esta época Bolívar, en lo que fue la Segunda República, tiene bastantes derrotas, lo que hace que Simón Bolívar no sea reconocido en un primer momento como el mayor, como el jefe de toda la expedición. Y entonces existen muchos jefes que consideran que son ellos los que van a ser los futuros libertadores. Hay que recordar que el título de libertador es al menos nominal. Se le otorga a Simón Bolívar, pero esto es un título como cualquier otro. No quiere decir que de facto él sea el único libertador existente. Entonces Santiago Mariño, que obtiene tantas victorias en el oriente del país, es denominado el libertador de Oriente. Y finalmente, cuando se pone de acuerdo con Simón Bolívar, esto es durante la Segunda República, entran que Simón Bolívar, cuando estén peleando en la parte occidental, va a ser el que va a comandar las tropas de ambos. Pero cuando estén peleando en la región oriental del país, va a ser Santiago Mariño el que va a comandar tanto las tropas de Bolívar como las de él. Nos damos cuenta de la importancia que tenía Santiago Mariño. Lamentablemente nuestra historia parece hecha o parece contada en la época actual en relación a un único dios existente que es Simón Bolívar, y básicamente que todos los demás estaban detrás de él cuando realmente no fue así. Una vez más señalamos, hay que intentar relatar de una manera práctica lo que de verdad pasó
para que veamos que todos somos humanos, todos tenemos errores y que la solución de nuestros problemas no nos la va a dar un héroe que venga bajado del Olimpo a darnos todas las soluciones. Nosotros como pueblo tenemos que conseguirlas. Y esto en base a todos los hombres más prominentes que tengamos y no solamente a uno de ellos. Entonces, Santiago Mariño lograba tener este mando de las tropas. Se pierde la Segunda República, que, como hemos señalado también en programas especiales, fue devorada por el famoso urogallo José Tomás Bóves. Bóves muere en la batalla de Urica. Los patriotas salen exiliados a las Antillas. En estas Antillas, precisamente, tienen problemas entre ellos. Mariño señala que Bolívar es un cobarde. Bolívar señala que ellos son unos insurrectos. José Francisco Bermúdez se molesta con Bolívar y saca su sable. Bolívar saca el de él y se van a ir a un duelo, lo cual es evitado por los mismos patriotas que estaban allí, entre los cuales se encontraba también Manuel Piar. O sea, esto no fue tan sencillo como pensamos, que solamente fue Simón Bolívar que llegó y los liberó a todos. Esto fue unas guerras de gran magnitud. Entonces, el Congreso de Angostura, el año de 1819, Simón Bolívar, en una de sus más geniales estratagemas, logra que el Congreso decrete la famosa Ley Fundamental de la República de Colombia, y se crea la República de Colombia en el Congreso de Angostura. Posteriormente, cuando se hace el Congreso de Cúcuta, que ya Bolívar tiene pleno poder sobre el territorio de la Nueva Granada, entonces es ratificada la ley de la República de Colombia. ¿Y entonces qué estaba haciendo Santiago Mariño mientras tanto? Mariño seguía peleando. No hay que olvidar que es una de las tantas críticas que se le puede señalar a alguna parte de la historiografía que entra en anacronismo, es que ellos no estaban en paz. La guerra seguía. Se estaba haciendo un gobierno mientras se seguía peleando contra uno de los más grandes imperios de la época, que era el español. De este modo, nos encontramos con que Bolívar es el presidente de la Gran Colombia, al menos provisionalmente, pero no está gobernando. Bolívar sigue la guerra. Y mientras tanto, Francisco de Paula Santander, como vicepresidente, es el que se encarga del poder ejecutivo. La ojeriza de Santander hacia los venezolanos es bastante evidente y ya empieza a generar resquemor por esta época. No obstante, encontramos una correspondencia de Santiago Mariño con Francisco de Paula Santander bastante amistosa. Mariño quería de verdad la unidad de la República de Colombia. Ahora bien, Mariño incluso se puede señalar que durante la República de Colombia, es decir, durante el auge de la misma, él no quería entrar en gobierno. Mariño quería hacerse cargo de su hacienda personal y de sus asuntos personales, y en efecto Mariño se encuentra por momentos bastante desligado de la República de Colombia. Solamente que al ser uno de los grandes generales que había logrado la independencia de la Capitanía General de Venezuela, Mariño participó en las dos batallas de Carabobo, en la primera y en la segunda, que es la que tanto recordamos, la de 1821, y participó como general en jefe. Entonces nos encontramos con que Santiago Mariño era un general retirado con un gran auge. Ahora bien, empiezan los problemas con la República de Colombia. Lamentablemente, Francisco de Paula Santander toma el poder absoluto. Mientras Bolívar está luchando en el sur del continente, Francisco de Paula Santander hace y deshace a su sazón, lo que hace que evidentemente aquí en Venezuela empecemos a tener grandes problemas con la administración de la República de Colombia, de la cual, como he señalado, formábamos un departamento. Santander entonces nos deja de mandar recursos en un momento cuando se supone que va a venir la supuesta Santa Alianza entre Francia y España para reconquistar los territorios de América. Francisco de Paula Santander manda una orden solicitándole a José Antonio Páez, que era el jefe de la mayoría de los departamentos de la Capitanía General de Venezuela, que
juntase a 50.000 hombres y los mandase a Bogotá. Éramos unos departamentos a los cuales no nos mandaban prácticamente del escaso presupuesto nada, sino que la gran parte del presupuesto se le era mandada a Simón Bolívar para que continuara la guerra. Nuestros caminos estaban destruidos, nuestras cosechas estaban destruidas. La gran mayoría de las familias eran acéfalas, entonces no tenían padre porque habían muerto en la guerra de independencia. Y adicionalmente a eso, Santander tiene el pudor de solicitarnos los pocos hombres que nos quedaban. Evidentemente, la gente se empieza a alebrestar y José Antonio Páez, siempre defensor de la Capitanía General de Venezuela, también se alebresta. Santander entonces, cuando Páez logra juntar a los sumos 5.000 hombres, quiere señalar que Páez está en desacato y le manda llamar a Bogotá, evidentemente intentando acabar con Páez. Y Páez no va. Páez se traslada a Valencia y se queda allá. Santiago Mariño intenta mediar. No obstante, ya comienza a darse cuenta Santiago Mariño que, al menos en ese primer momento, la idea de una sola república bajo el mando feroz de un Santander, siendo que Bolívar estaba en guerra, no era lo más viable. Entonces comienza a hacerse el movimiento conocido como la Cosiata, que va a tener un programa especial el próximo martes histórico. Y esto es separar a la Capitanía General de Venezuela, o lo que anteriormente era la Capitanía General de Venezuela, que hoy en día son que en esa época eran departamentos, de la República de Colombia. Y Mariño de alguna manera apoya esta iniciativa, aun cuando en un primer momento él estaba de acuerdo con la unidad de la República de Colombia. Estos hechos tienen su mayor amplitud cuando Bolívar propone que sea adoptada para la República de Colombia la constitución que él mismo redactó para la naciente República de Bolivia. Y esta constitución traía, en cuanto al poder ejecutivo, que la presidencia iba a ser vitalicia y hereditaria. Es decir, aquel que fuera presidente lo iba a ser para toda la vida e iba a poder señalar quién iba a ser su sucesor. Como señalamos ya, la idea de un solo hombre que mandase era normal en esa época. Napoleón Bonaparte había logrado hacerse emperador. En México también posteriormente va a venir Maximiliano I. O sea, estamos hablando de que incluso José de San Martín le dijo a Simón Bolívar que teníamos que traer para acá era a descendientes de las monarquías europeas, porque el sistema de gobierno más aconsejable era una monarquía. Bolívar no quiere una monarquía, al menos no quiere que se denomine monarquía, pero como el mismo Libertador señaló, la constitución de Bolivia que él mismo había redactado era una monarquía sin corona. Esto es, se consideraba que para ser presidente de la república las características o requisitos era aquel que hubiese hecho más grandes sacrificios por la república. Y es evidentemente que al preguntarse uno quién había hecho más grandes logros y sacrificios por la república, Bolívar salía de primero. Entonces Bolívar quería hacerse con la presidencia vitalicia y posteriormente señalar que iba a ser su heredero. Esto estalló en Venezuela entonces y empiezan a correr por todos los periódicos, incluso por las paredes, señalamientos como que nosotros no abandonamos a Fernando VII para acoger a ningún Simón I. Santiago Mariño está en contra, evidentemente, de lo vitalicio de la presidencia. Y entonces Venezuela, a raíz de varios sucesos que, como he señalado, narraremos con amplitud, dado el poco tiempo que nos queda hoy, lo señalaremos en amplitud en el programa que viene, se separa la Capitanía General de Venezuela de la República de Colombia a través de lo que se conoció como el Congreso de Valencia. Mariño pasa entonces a formar parte de uno de los jefes principales de la República de Venezuela. Ese periodo que podemos señalar básicamente que es la Cuarta República. Allí empieza la Cuarta República en 1830, cuando nos separamos de la República de Colombia. A mi entender, la Cuarta República no ha fenecido, como he señalado actualmente por algunas personas. La Cuarta República sigue en vigencia. Esto es, no ha habido en lo absoluto
ningún pronunciamiento militar importante que haya modificado el estado de facto. Esta es la manera en la cual las repúblicas de Venezuela salieron. El hecho de que a través de un plebiscito, a través de una consulta popular, posteriormente se haga una constitución y se cambie nominalmente determinada parte del estado, no quiere decir que tengamos una nueva república. Esto es una mentira, según mi muy humilde punto de vista. Entonces, Mariño, al ser uno de los jefes de esta República de Venezuela, apoya el gobierno del general Páez. No obstante, Santiago Mariño posteriormente encabeza un movimiento llamado la Revolución de las Reformas. Esta Revolución de las Reformas intenta que se le dé la mayor importancia a los héroes de la lucha contra el gobierno español, siendo que por ese entonces había sido designado presidente un civil, el gran doctor José María Vargas. Y entonces Mariño encabeza esta Revolución de las Reformas, la cual posteriormente es derrotada. Y para sintetizar un poco lo que fue la vida de Santiago Mariño, intentó un par de veces más ser presidente de Venezuela, no lo logró. Lamentablemente este gran hombre no logró llegar a la más alta magistratura del estado. Pasó prisión posteriormente por una de las tantas revoluciones existentes después de la era de los Monagas, y Santiago Mariño muere posteriormente en Aragua, exactamente en el año de 1854. Entonces tenemos aquí a uno de los grandes personajes de la historia de Venezuela, Santiago Mariño Carich, nacido en lo que hoy en día conocemos como la Isla de Margarita, un hombre extremadamente bien educado, con un gran porte, hablaba y conocía varios idiomas, era un gran estadista, era un gran político. No obstante, nunca llegó a la más alta magistratura. Y cuando en sus años de senectud, en sus últimos años, se le intentó increpar porque fue uno de los fervientes opositores de Bolívar, Mariño solamente señaló que él le había salvado la vida a Bolívar al menos 3 veces y que siempre respetó ampliamente al libertador Simón Bolívar. Solamente que tuvieron sus discrepancias políticas, y precisamente esto queremos traerlo para acá. Nadie es perfecto. La crítica no solamente está bien, es necesaria. Tenemos que criticar a los hombres mientras más grandes posibilidades, mientras más grandes responsabilidades tengan, tienen que ser más ferozmente criticados, para que no se crean que son los únicos que pueden mandar, y para que entonces entiendan cuál es la responsabilidad de la función pública. La función pública, amigos míos, no va dirigida a que un señor que la ostente sea el que diga lo que se va a hacer y respete a los demás. La función pública consiste en trabajar con encomio, con respeto, para poder conseguir que el pueblo tenga sus principales necesidades para las cuales fue electo este funcionario público, para la consecución de las mismas. Y Santiago Mariño, en su época, allá en los inicios de la Cuarta República, en la cual, como yo señalo muy responsablemente, actualmente nos encontramos habitando aún, fue uno de los grandes defensores de la función pública, de que no existiera en cabeza de un solo hombre toda la verdad posible, aunque ese señor se llamase Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, familia de los Blancos, de los Pontes. Excelente comentario, colega. Y yo agrego a eso que, tristemente, hay que mantener un principio para todos los radioescuchas. Tú quieres saber quién es tu amigo, entre comillas. Como dice el viejo dicho, amigo, el ratón del queso y se lo come. Es aquel
que te dice tus defectos, mas no te alaba tus virtudes. Por el contrario, es objetivo. Ahora bien, lo que existe hoy día son aduladores, aduladores, politiquería, no política. Y es lo que verdaderamente debemos hoy por hoy evitar, señores. Concienticémonos. Dejen de ser objetos. ¿Saben lo que es un objeto? Un objeto es algo que se utiliza, pero que no se valora, sino al momento que se está utilizando. Dejen de ser aduladores, señores. Dejen su puesto. Eso no significa que no se tenga un criterio. Pero por favor, actuar como focas. Vamos a un circo entonces. Y Venezuela, señores, no es un circo. Venezuela es nuestro país. Y como nuestro país debemos de respetarlo, valorarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Actuando como focas. O como seres pensantes, responsables, objetivos. Dejemos el fanatismo, señores. Les pongo un ejemplo patético. Oigan bien esto. Fanático y aficionado. El fanático lo tenemos en el béisbol, ¿sí? Observen esto. Caracas Magallanes. El fanático es aquel individuo grosero, falta de respeto, ofensivo. En una palabra, un mediocre. Sí, es un mediocre. Porque aquel que actúa con la grosería y con la falta de respeto, póngale ese adjetivo. Eso es un fanático, señores. Y lo estamos viendo en esta politiquería. Porque eso es lo que hay, lamentablemente. Por el contrario, el aficionado es objetivo. Y ve las cosas y las encausa en una forma correcta. Como dice el viejo dicho, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, señores, es un consejo, señores, dejen su puesto, no se dejen utilizar, dejen de ser mediocres. Amigo, amiga, ¿tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-0972 y el 0424-136-7584, quien conjuntamente con sus asociados dará respuesta a sus problemas jurídicos en materia sustantiva civil y en cualquier clase de litigio ante los tribunales de la República. Para cualquier comentario o pregunta, recuerde acceder a la página de Facebook del programa Valores Venezolanos y darle me gusta. Del mismo modo, allí tendrán a su disposición íntegras todas las emisiones de este programa para que la escuches nuevamente o puedas oírlas si no las has podido escuchar en vivo. Hemos tenido el inmenso placer de elaborar para todos ustedes, mis amables y respetados oyentes, en el control técnico Santiago García y Josmar Rojas. En los comentarios, el doctor César Pérez Guevara, la señora Miriam Gamboa, un servidor de ustedes, doctor César Pérez Barreto, todos bajo la dirección del doctor Romer Gil. Un abrazo, mis amables radioescuchas. Esto fue Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Nos reencontramos en una próxima emisión a través de Radio 1, la radio que uno quiere.